Pero dentro de la gala normalmente se dan también las peleas clásicas, bueno, sí, como respeto para el que respeto merece. Hola, ¿se acuerdan de eso? Jorge Renier, la de Jorge Renier. Jorge, por favor, ¿puedes repetir tu línea tan famosa? ¿Qué? De tu famosa pelea de hipócrita. Es que yo y Jorge tuvimos muchos problemas. Ambos estamos prácticamente pretendiendo a la misma chica. Dile algo a Jorge. Dile un 3, 2, 1, por favor. Jorge. Dime si tuvo tiempo para prepararse un libreto para hacer un 3, 2, 1 bueno. Oh. A ver, le voy a preguntar. No. 3, 2, 1, tiempo. Jorge, que si preparaste un buen 3, 2, 1 para la gala final. Los prepara, los escribe. Obvio. Pues mira, la verdad, no. Yo no necesito preparar nada, yo lo improviso. ¿Están listos para...? No soy como Renier, que tiene que practicar las cosas antes de hacerlas. ¡Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo! ¿Renier? Es que lo practicado siempre sale mejor, papi. No, la verdad. ¿Se te quedó? En la gala final. Giorgio, lo está humillando, mi rey. Jorge, estamos acordándonos de la famosa pelea entre tú y Renier, donde salió la famosa palabra hipócrita con una intención fuerte. ¿Cómo ves eso ahora que lo ves afuera? Que surgió el 3-2-1, todo por amor de una misma mujer. Pues mira, en cuanto a esa situación, yo creo que en aquel momento, si Renier fue honesto, eso fue cosa de él, pero yo sé que los dos por lo menos te puedo decir que nos asinceramos y sí, fue real en aquel entonces. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en la gran final. Definitivamente que nunca vamos a olvidar tu camino dentro de la Casa del Poder del Amor. Y chicos, háganle murciélago blanco para que se sienta bien. 1, 2, 3. Para ti allá hasta Puerto Rico, muchas gracias, Jorge. Gracias por estar. Saludos. Gracias, Cristina. Nos vemos, chequeamos. Gracias. Jorge, que fue un fiel militante y trató de conquistar el corazón de Shirley. Igual terminaron en una bonita amistad, que eso también se rescata de las cosas bonitas que pueden terminar bien. Y bueno, Fred, también vemos que tú quieres conquistar el corazón de Shirley. ¿Qué?